Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Desde el área programática del hospital local solicitan a toda la comunidad que se vacune ante la posibilidad de contraer una gripe fuerte. Lo pueden hacer en el hospital y si no en diferentes CAPS. Fue una inquietud del doctor Telmo y del jefe del Corralón, que frente a esta campaña y para lograr que su personal esté inmunizado, nos pidió que nos acerquemos. Las promotoras de la salita del barrio de Iproda gentilmente están toda la mañana, porque sabemos que es un grupo humano de mucha gente. Entonces, aparte de hacer la vacuna antigripal, que es la que estamos tratando de reforzar, completan esquema con otras patologías. Por ahí están vacunando contra la fiebre amarilla, la hepatitis B, sarampión, rubiola, todas las vacunas que el personal no dispone. Antitetánica. Antitetánica, también, exactamente. Y se continúa en las escuelas haciendo lo que es ingreso escolar, ya hicimos todo lo que son fuerzas vivas, personal de salud, y bueno, toda la población que se está acercando a la sala, sigue vigente la campaña, se va a extender hasta el mes de junio, julio, pero lo ideal es cuanto antes estar vacunados para crear inmunidad frente al primer descenso de temperatura. Lo importante es que se están acercando, como decís vos. Está el vacunatorio acá en el hospital y los centros de atención primaria de la salud, ¿no? Sí, todas las vacunas están disponibles en todos los barrios que tienen salita y a la tarde en Barrio Belén.